kawa yona hako yomare laa son saa, kawa yona desa hamako netis semrel yore saa, chik che. Ani karmen rosa terin kawa taan son saa, kurangi ngo sheba chik chasho shegi re saa nyi molana ronas. Ani chidi ming Bueno, vamos a empezar con un minuto de meditación. Vamos a coger el libro azul y hacemos las recitaciones de la página 76. 76. El sutra del corazón. Me postro ante la triple joya agaria, así hoy una vez. El vagabando estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Graja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo Yeraria Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhadiputra con estas palabras: Putra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente y elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. Realmente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate, bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya balokitesvara. El Bodhisattva Mahasattva con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo Y hoy, todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Juan los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apaciguen. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Akasamara Sashadara Samarayabe Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciven. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. <coughs> Om की जो सो नाम की डोला बजे संज जुरा जो संज जुदा सो की चनमला चजू बतु दानी क्या सूचे तागे जशे की बे सो नाम की डोला बजे संज जुरा sāṅgye chodāṅsokī chōnāṁ lā chāñśyū pārthodāṇī khyāśukī dāgī chūśe kīpē sōnāṁ kī dōlā pēnśyī sāṅgye chūpāśyok maṅgī nāṅgē Tratemos de establecer una mente que lo que busca al escuchar estas enseñanzas es ir creando las causas que nos lleven a ese estado perfecto, a ese estado completo, a ese estado de un Buda, porque es el único medio con el cual podemos guiar a todos los demás seres y llevarlos a ese estado iluminado.

Kurany Seg Ot l�ra Rampzhoi Yvtbyiiy Xaf inventarke Në Tshoma Xaji Onzi NimtinaYv T deposit Kozi M Gallo Ayills. Tishu Demele parole, Nimtik Isktajiw Xindja Vagingsi T Estate Tsa Ni... dr. Nakgooshii workers for our 95 milhões Hu Boye Oとndored kingdoms ditya y construct sia slinge Kurany favor dany Faakho Ramuh практиka hu Odoong yad

Pepe Serrano es una persona que está extraviada y que la están buscando y hasta la fecha todavía no lo encuentran y principalmente pues esto está afectando a sus conocidos, a sus seres queridos que están preocupados por él y, nunca, y entonces vamos a hacer unas oraciones pues para que lo puedan encontrar lo más pronto posible. Y así la familia y los seres cercanos pues dejen de estar preocupados y angustiados con su desaparición. Que probablemente a lo mejor está feliz de la vida por algún lado, probablemente. ¿Qué? O probablemente sí, la está pasando mal y el caso es que ahí pues claro, hay una incertidumbre, el no saber su paradero pues está causando... Um, dificultades para la gente que lo conoce, entonces vamos a recitar unas alabanzas atadas y pensando así como él todas aquellas personas que están pasando por dificultades, todas aquellas personas que están extraviadas, todas aquellas personas cuyos familiares se encuentran preocupados, entonces vamos a recitar estas alabanzas para que todas esas preocupaciones los que estén desaparecidos vuelvan pronto a casa etcétera pues vamos a dedicar nuestras oraciones y también vamos a recitar el buda de la medicina el mantra del buda de la medicina porque a, a la amiga de carmen rosa la van a operar mañana entonces para que todo salga bien en la operación y así como ahora esta persona nos está llevando a recordar la enfermedad o en este caso preciso una um, intervención quirúrgica, pues también vamos a ampliar nuestro campo de, de oración pensando no solo en ella, sino en todas aquellas personas que también pues, van a pasar por una intervención quirúrgica para que todo salga bien, para que no haya ningún obstáculo y para todas aquellas personas que están pasando por enfermedad para que se recuperen, al igual que todas aquellas personas que están en un tratamiento, pues que se recuperen pronto y así eh, se encuentren mejor. Y también pues... Hay quienes pues, no han llegado a recuperarse y que han fallecido, así que también pedimos por aquellos que es, han fallecido, que están en ese estado intermedio y que ojalá ese estado pues, lo puedan pasar bien y encontrar un buen renacimiento. Así que recuerden que en nuestra oración entre más ampliamos nuestra mente es decir entre más seres estamos incluyendo en nuestra oración pues nuestra oración se vuelve más amplia más poderosa y nosotros acumulamos más más mérito y, y aunque en realidad nosotros por hacer la oración nosotros somos los que hacemos la acción virtuosa y quien acumulamos mérito los demás por quien pedimos también se benefician porque son la fuente de inspiración o la condición que nos ha llevado ahora mismo a rezar por ellos. Vamos a hacer las alabanzas a Tara que están en la página 195. No, 191. En la, la última línea que dice las alabanzas. Vale. omjetsuma pamatro mala chaselo chasetro manyuma pamo cheni keilodandama yinte zungosekiseki gesa yewaleni chuma chasetokeza wakuntu kawayani sepeshema na anki

chasé no tu tará hundí que doran chocan mangakama y te dubo lupa me pago ma chase la sampa luda na waruchoma ma no di suki tu de toma chase chasé peki paro tu yogyo gyu chen me ba dru ba jin tu ban ma cha se tu ri jin pa chen du ki pa wo nam pa jom so, cho ye chen na du jin de dgot tan che ma som san che gon cho na sa gi tu jin na pa ge

cha se sa singola saaki te lleno de saaki tu ma toda gente di que honki riba do banani gem de maghe maghima yaad de suso yuni so odaya da den pe di pace en po banima cha se kunekoraga wen dai lu zenatkeem के शुपेना को पे रिपा हलिमा चे तुरेशय पे दाली नूपनिमा रामी केन्द्रोजोवानी चैसे लाइसोना पे रिरा ते सना तारा निजो पे जी जी के मालू परिस xa se la iso na tempo la da mia sin nin tema con eco xe alguallin que sona mire ne vesema xa se nima da alguem te nin por la ora serma arañio tu taralli sin tu rapore ni sem se deni so ne cope si ue tu da Doda Rolano no yo bata reza su Sahuena sa buena padidan chase guan y su que va de no dura, jesu, roachi que lupa, te isala la Hacemos el Buda de la medicina

Tayata hombre canse ve canse. Mahabe canse be canse. Rasasamungate soha. Tayata hombre canse ve canse. Mahabe canse be canse. Rasasamungate soha. Taya ta canse be canse maha canse be canse rasa samugate soha taya ta om canse be canse be canse be canse be Rasa samungate soha taya ombe cansebe canse mahabe cansebe canse rasa samungate soha taya ta ombe cansebe canse mahabe cansebe canse rasa samungate soha

Mahabe canse be canse. Rasa sungate soha. yata ombe canse be canse. Mahabe canse be canse. Rasa sungate soha. Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse be canse. Rasa samuṅgate soha. Taya om canse. bekanse be bekanse Maha Rasa samuṅgate canse, Tayata om bekanse bekanse be bekanse be 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 Rasa Tayata hombe canse, ve canse, mahave canse, ve canse, SOHA soja, tayata OM canse, be canse, mahave canse, ve canse, soja, tayata hombe canse, ve

Taya tao be kanse maha be kanse rasa samungate soha Taya tao be kanse maha be kanse rasa samungate so ཁས 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 Uh -huh. Hicimos nuestra mini puya uh -huh. Así ya se nos olvidó hasta que se supone que hoy era enseñanzas. Ya llevamos dos pullas. Rosas, uh dos -huh. Y claro, con el, las pullas, pues ya se me olvidó de que íbamos a hablar el día de hoy. Así Tan no

está dividido en dos, es decir, el método y la sabiduría. Oh. Dos aspectos que son necesarios. O oh. oh, da e, to taf se tafshe ni se ha de que pero maranzo ji den kamla ni mele ya ni pugo shungla pamani tso ni da pugo yong gor mi sho pamani ma zo na pugo ya ya pamani tso Y en el vehículo mahayana hace falta ambos, hace falta el desarrollo del método y de la sabiduría. Es como si lo, si lo tratáramos desde un punto de vista más mundano, cuando, cuando nace un hijo, cuando se, se concibe un hijo, hace falta un papá y una mamá, porque necesita de ambos para que la unión del padre y la madre es lo que va a dar lugar a una vida, a un hijo. Pues siguiendo esa misma línea, en el vehículo Mahayana, lo que va a dar lugar a ese estado de iluminación completa es la unión del método y de la sabiduría. Mm. ¿Y a qué nos referimos con método? ¿A qué nos referimos con sabiduría? Sí, en cuanto al método, desde un punto de vista general, se refiere al desarrollo de esa bondad en la mente. 죄송해. 어 들려 상보 윤대 들려 던져 주거나 이니 남바 인고야 요 말스. 어 각에 줄로 순다지기나 배 줄로 용게 다다 좀더 인거 감발하고 상보 윤대 던져 주야. 다 상보 샤야가 쳇데 담아져 유지르스. 미쇼 지체는 상보 쳇데 지규르스. 어. 이번 데초 에사 퀄리다드 de la No solo que, que, es, que como ya explico, es el método, esta cualidad de la bondad mmm, es algo que es apreciado tanto por los budistas como por los no budistas. E incluso otras tradiciones religiosas también hablan de la cualidad de la bondad y por diferentes medios pues también tratan de lograr el desarrollo de esa bondad. Y para que esa cualidad de la bondad podamos conseguirla, ¿qué preparativos tenemos que ir haciendo en esta vida?

en la actualidad encontramos diferentes publicidad en la cual anuncian cursos actividades para conseguir la felicidad sé feliz ahora encuentra tu felicidad y de hecho algunos de esos cursos pues, les ponen unos títulos muy bonitos muy atractivos hablando de la felicidad pero realmente explíquenlo como ellos quieran explicarlo, pero en realidad esa felicidad que se busca en esta vida se consigue cuando re realizamos actividades o como la paciencia, cuando hacemos también actitudes como el no tener una mente llena de deseos. El hecho de que cuando se nos presenten dificultades, situaciones adversas en la vida, el que podamos mantener la paciencia y tolerar bien esas dificultades, esa actitud va a traer paz en nuestra vida. <laughs> Y claro, eh, y muchas veces también dentro de eh, los ordenadores, pues en la actualidad también encontramos ese tipo de programa de actividades. Corre eso, ¿no? Y en arado chado masta, ¿no? Y me zina digitales o de programdosudos, dan dan zaney maris, corre eso, ¿no? Que me zina digitala sin tingne porque a veces en en el internet o en el ordenador nos encontramos con diferentes um, cursos y hay cursos que hablan de la felicidad de ¿Quieres aprender a ser feliz en esta vida? Pues asista a mi curso. Y lo que luego te ofrecen en esos cursos es un buen vino, cómo beber un buen vino, cómo tener un buen masaje y mira qué feliz te vas a encontrar. Y la verdad es que la felicidad, como felicidad, es decir, felicidad auténtica, si uno no la está trabajando desde lo más profundo de su mente, si... Dentro de nuestra propia mente no estamos moviendo nada. Por más que los, las circunstancias externas sean favorables, excelentes, no importa lo que te den, cuántos estímulos te den, no consigues realmente esa auténtica felicidad. De hecho, entre más estímulos, más cosas externas, más problemas trae consigo. Por cierto, no crean que yo me miro el ordenador, el internet, porque para empezar no no sé buscar muy bien en internet, pero estoy informado porque me dice la gente, me cuentan lo que encuentran por ahí. Sí. Y de hecho este ejemplo que nos acaba de poner es porque a alguien se lo contó, que lo vio, que estaban ofreciendo ese tipo de actividades. Y la verdad es que ese tipo de actividades, esos cursos, solo nos están engañando o distrayendo. ¿no? Porque si uno realmente lo quiere conseguir, lo quiere encontrar, no es por esa vía. Porque la felicidad, que es lo que queremos conseguir, no la vamos a ir consiguiendo buscándola afuera. La felicidad se consigue desde adentro.

Entonces, la felicidad se consigue por un trabajo desde lo más profundo de nuestra propia mente. Y el primer paso a dar para irla construyendo es, primero, antes que nada, conocer la ley de causa y efecto conocer qué tipo de causas son las que me traen qué tipo de resultado. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero vivir? ¿Qué es lo que yo quiero experimentar? ¿Y cuáles son las causas que me van a llevarme a encontrar con lo que quiero? ¿Y cuáles son las causas que me traen como consecuencia algo que no quiero? Mm. Y ne, ta, dubba, chī tunjī khañchā chī yu naa tēki rīpa chā naa yīni tēki rīpa chī taa di lūy maa ra sīng samdaa rīpa chī hu rīs sīng samdaa rīpa chā duu chā zaa taa mīdi jību yaa rīs taa mota tsigashtana yari, tukla yabu konyana yari, shibu chigi kiwi mendo samsamzi, koran na yi chunga samsamzi, chingiris khayegi. Yina koran singa tingna chigi shena, pae chachi, me kanga chigabarir nga sadugu maharis, pae chachi, chanla niyi magu pa pae chachi samu shachii taani, tala simrachachi yawaris, oti, nizu hakukuris. Daa, 거리는 yinan zhig deng zhig yaw riz. De son zang, zhig chi 여름이셔 지락하고 ne enda 지 zhig zhig di ta chibu chibu zhig yaw rima shio zhig ra khakbo riz. Chii thunjii kungzii dhan yaa. Man zhig zhig dhig dhozo mungu dhan yaa. Chibu chibu El siguiente paso es cultivar la satisfacción, el procurar tener pocos deseos. Porque si uno no tiene satisfacción y uno va y va detrás del deseo, no importa que tenga casa, no importa que tenga dinero, puede tener todas las condiciones externas excelentes, todas. Pero la auténtica felicidad no viene del cuerpo, no viene de algo externo, viene de la propia mente, de cómo pensamos, de cómo dirigimos nuestros pensamientos. En el momento en el cual manejamos bien a nuestra mente y creamos los pensamientos adecuados, entonces nos encontramos con la felicidad. Porque sí, en general, cuando uno piensa en la riqueza, uno puede llegar a pensar, ah, esas personas, el dueño de ese edificio que tiene un montón de pisos, que está forrado de, 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 de cristal, son puras ventanas de cristal, el dueño, y seguramente cada vez que sale de un lugar a otro, se desplaza en un coche de super lujo. Y la ropa que lleva será ropa muy, muy, muy cara, muy bonita y muy cara. Y uno de verdad puede llegar a pensar, seguro que esa persona está muy bien. A mí me gustaría estar en su lugar. A mí me gustaría tener todo lo que tiene, disfrutar de todo lo que tiene. Muy fácil nosotros desde afuera, que no lo tenemos, muy fácil pensar qué bonito sería tener todo eso, ser el dueño de tal edificio. Pero si pudiéramos meternos en el lugar de esa persona y ver cómo está esa persona por dentro, tal vez no estaría muy feliz como nosotros no lo imaginamos. Claro, cada persona es diferente, pero tal vez esta persona tiene tantas cosas, tantas, que por la noche no puede dormir pensando en su dinero, pensando en que no se le vaya, a, a, en dónde lo va a invertir, que no lo vaya a perder, que no lo vayan a, a, a alguien se lo vaya a quitar, etc. Estaría... Probablemente preocupado tanto que ni siquiera por la noche puede descansar bien. Mientras que una persona que desde lo más profundo de su mente tiene satisfacción es completamente feliz. Es realmente feliz porque se está bien con lo que tengo, no pasa nada. Está satisfecha y, por supuesto, por las noches dormirá estupendamente. Y se encuentra bien, se siente bien. Es verdad que. Hay las condiciones externas, que si necesita uno ciertas cosas y ciertos tratamientos, lo que sea, el tener el potencial económico, pues claro que parece ser algo favorable. No digo que no, es favorable poder tener esas facilidades, pero la felicidad auténtica no está ahí, no están las cosas de afuera. La felicidad tal como la creemos, tal la felicidad auténtica viene de un trabajo interno, de un trabajo con nuestra propia mente. Claro, como yo vengo de un, bueno, yo ya ni tengo país de dónde venir, pues, y es, si dice, yo ya no tengo ni país, yo estoy prácticamente eh, de refugiado en la miseria, pues ahora quiero que todo estén igual que yo.

Ṭhāmaa nāyātādi rīsī ka 다 sūpaad baiśyā 이니 ka rīsī. Ṭhā, baiśyā kāñchū nyōt sāna, inī, gyakzii shayāla, 누구 dzengi maa rī, wā tā, kārīt shayāna, gyūdhā ṭayabhūr nām shayāla, mūnāt shayāna, dāyavāchīn dūgū yaa rī, Ṭhā, dūngīdhīn dūgū no te y bueno pues dice se dicen que hay tres cosas que enloquecen a la persona que la vuelven loca y es la primera de ellas es el alcohol y bueno esto incluso lo mencionan al principio de la, de la guirnalda preciosa si lo recuerdan José y, y no me acuerdo cómo te llamas que es Sí, Ana, que también estabas al principio, hablaba del alcohol. Nagayuna nos hablaba de que no es a, no, eh, tratar de evitar el alcohol. Bueno, de hecho no lo decía como no beber, sino tratar de llegar al descontrol a cuando uno ya está mm, borracho y ya perdió el control de sí mismo. No llegar a ese punto. Y otro, el, el, la siguiente cosa que nos que puede enloquecer a una persona es las drogas. Y la tercera cosa que enloquece es el dinero. Y es que cuando hay afición o hay deseo de, de alguna de estas o del dinero, uno empieza a hacer un montón de tonterías, de atrocidades con la finalidad de conseguirlo. Miente, engaña. Claro, tiene una fuerte obsesión y entonces ya no le importa lo que tenga que hacer con tal de conseguirlo. De hecho, es porque quieren ser felices. Todos queremos ser felices, eso está muy claro. Lo que se quiere es ser feliz. Lo que no se quiere es sufrir. Sin embargo, cuando enloquecemos, cuando se pierde el control, cuando se va detrás del deseo, unos... En vez de estar creando aquello que te va a traer la felicidad, lo vamos destruyendo. Todas las posibilidades que vayan a traernos como consecuencia de felicidad no las hacemos. Y todo lo que va a traer como consecuencia de sufrimiento las acumulamos uno detrás de otro. Entonces, aunque se quiera ser feliz, estamos creando causas para experimentar más sufrimiento. Por eso dice, enloquecen a la persona. yancho kuma kuma tira yungu tuwaas, ho te ta te nyue taa de ho teri esi. Ngo sayaya yo maari, sheenaaya yo maari, ho kuyo kwan ti juyaa shunga, ho dee shitaa tukuri esi, ho dee son saan taa rangi, dee karchika yaaraa asina, yini mezi dee ki duluma Y el dinero realmente enloquece a la persona porque a veces se va detrás del dinero y se hace un montón de tonterías por conseguirlo, pero es que a veces, incluso ya teniendo mucho dinero, si quiere más y más. No hay un límite y se quiere más y más dinero, quiere más, más y para conseguir todavía más y más, robar, mentir, engañar. Y, y ya pasan de la vergüenza, ya pasan del miedo, ya pasan de todo con tal de conseguir más y más. Y con tal de, de conseguirlo, es el dinero, por decirlo así. El, con tal de conseguirlo, ya incluso están perdiendo el objetivo real de la vida. Ya incluso están perdiendo el sentido de la vida. Y aunque su finalidad al principio era conseguir la felicidad, lo que están haciendo es crearse a sí mismos mucho sufrimiento. Ya pierden el sentido de la vida y no, no encuentran la felicidad bienestar siguiendo ese tipo de actitud y ya ni les cuento lo que va a pasar después de esta vida cuando ellos dejen este cuerpo y vayan a tomar otro para aquellas religiones que, que hablan de una vida después de esta lo explican in, la cantidad de problemas y dificultades y sufrimiento que va a experimentar por la conducta que ha llevado en esta vida mm -hmm. Somos uh -huh. oh. uh, nos contaba al principio que si uno quiere desarrollar esa bondad, uno de esos pasos para conseguirla es una mente que tenga paciencia, que tenga pocos deseos y satisfacción. No, 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 porque en esta vida deseamos ser felices y todos por igual. Todos queremos ser felices. Sin embargo, lo que, lo que hacemos es crearnos a nosotros. Nosotros mismos nos creamos problemas, porque aunque el deseo está claro, ser feliz, cuando nos invade la insatisfacción, cuando invade esa mente que va detrás de los deseos, entonces lo único que está haciendo por conseguir lo que desea, por su insatisfacción, es crear causas para sufrir, crearse a sí mismo, causas que lo va a experimentar

ya se tiene uno, no, pero se quiere más dos, se quiere más, se quiere más, pero también el seguir queriendo más les crea ese temor de decir oh, y si van a desaparecer lo que estoy deseando y si lo que ya conseguí lo pierdo, también esa trae consigo preocupaciones mm. y eso es eso es también parte de malestar. Mm. majiiwee sugu yaa raas, <coughs> dinda namdao samu maangu dhaani shioole kangee di maa yaa yaa ji tapshi duka yaas, <coughs> kangee yaa yaa ji na ngaay naa samu dhaan jingnaan chaya, shimdaa chaya naa pyaa yaa mara koo yungu raas naa yaa 이네 sāṅbukhi shītīngirāt māyāvā rindukh bāyā sāṅ kurāṅ māyīvā māyā jīyāgirā pā sōtī sōn sā ali sāṅbukhi tē chūpaā la mīlaa shītī gu gu yā rā sāṅ tē tōntāā la yini dōchīn chōshīn lāyāgā yīnāndā, kāngbā yīnāndā sōsīla kāndrā yā jīyā naa tē chōshī chay naa jībūshirā

por lo que va a pasar y si pasa esto y si apagas aquello y qué va a pasar si a esto a aquello, y nos preocupamos, todavía ni ha pasado, pero por la idea de que pudiera pasar, ya nos empezamos a preocupar. Y esa preocupación trae consigo miedo, tristeza, infelicidad y en realidad es más que agobiarnos por eso, entristecernos y preocuparnos es pensar más seria más con los pies los pies puestos en la tierra y pensar bueno pues si viniera esa situación que ahora me está preocupando pues hay algún medio que yo pueda hacer para evitarla puedo hacer algo para que no suceda entonces yo trabajo para que evitarla de la manera posible pues si hago tal cosa pues probablemente no va a suceder pero también el así que por un lado buscar soluciones y por otro lado también pensar bueno si esa situación que solo en la idea de que suceda ya me preocupa, si yo he creado las causas para experimentar esa situación, voy a experimentarlo, me preocupe o no me preocupe genere temor o no genere temor, va a venir esa situación, porque si yo he creado las causas, me voy a encontrar con el resultado. Pero si no he creado las causas, no me voy a encontrar con el resultado. Entonces, es tratar de dejar de agobiarnos tanto por lo que puede pasar o lo que no puede pasar, porque luego, cuando nuestra, en nuestra vida estamos tan agobiados por ello, tan preocupados, no nos encontraremos bien. Somos infelices, pues claro, nos invade el miedo, la preocupación, el temor, y esas son emociones que no nos hacen sentir bien, que nos, que nos entristecen, que nos deprimen. Y en ese estado mental de tristeza, de preocupación, no se puede cultivar la bondad. No le estamos dando espacio para que esa bondad de la que estamos hablando pueda surgir, porque estamos agobiados, estamos con miedo. Por eso es importante que ya desde esta vida encontremos, tratemos de encontrarnos bien, crear nuestro bienestar, crear nuestra felicidad, crear nuestra paz mental. Porque en la medida en la cual encontremos esa paz, entonces sí le da, estamos dando el espacio y las condiciones para que esa bondad pueda madurar en nosotros. Y cuando... Y cuando precisamente, cuando en nuestra mente hay insatisfacción, hay deseos tras deseos, pues claro, no nos va a traer la paz que estamos buscando. Hay que aprender a sentirnos satisfechos con lo que tenemos, con el dinero que tenemos, con la casa que tenemos, con el trabajo que tenemos, con la pareja que tenemos, porque en esa medida pues seremos felices precisamente la insatisfacción trae muchos problemas muchos problemas la insatisfacción lleva también a las parejas a romperse a separarse y que luego eso trae un sufrimiento consigo ya luego incluso tienen que ir al psicólogo a terapia para poder recuperarse etcétera y la, la, una de las excusas o de las razones por las cuales se separan es porque no, no éramos compatibles no teníamos la misma visión de la vida pero precisamente esa incompatibilidad esa falta de visión entre los dos era también provocado por la insatisfacción y por la falta de paciencia cuando en una persona realmente hay paciencia y hay satisfacción la falta de y que no vemos las cosas iguales ya no será un factor para separar a alguien y es que precisamente en nuestra vida nos dejamos llevar por la insatisfacción por la falta de paciencia y eso nos está creando tantos problemas

Para estudiar la ley de causa y efecto no hace falta que uno sea budista, no hace falta que uno se diga practicante o, o creyente, etcétera, sino el conocer la ley de causa y efecto nos está abriendo la visión de la realidad, nos está abriendo una puerta de ver que cada si hay una causa va a haber un resultado y cada acción que nosotros realizamos va a traer unas consecuencias ¿Y, y qué consecuencias traen esas acciones qué es lo por ejemplo una de las consecuencias el padecer el sufrir eso es consecuencia de algo entonces hay que mirar qué es lo que lo provoca y también el bienestar la felicidad que estoy deseando es consecuencia de algo pues qué es lo que provoca qué es lo que, que trae como producto la felicidad el sufrimiento etcétera es para empezar a ver nuestra realidad y empezar a a um, a poder abrir nuestra visión a la realidad. Maranzo ji mangbo ji chilol pa den. O da no ba ji ji che su pa zu zu ya mang shu ji ha res. O da muna se na da ton zu gen zam res gen de ya res. Yin na zu de da su su ya res. Hm kan da hm hm 진짜 연구해야 돼. 소소소해 버렸어. 그래서는 Bhāvāyā lāma 어 지라미야 보시란 두스 rāsi. Kīrāṁ mī yā bhu 욘데 dukṣi. Yā shi 지라 두자 yā 두스 rāsi rāsi. Kīrāṁ dukṣi yā shirāṁ dukṣi, māṁ dukṣi dukṣi dā yā rāsi rāsi rāsi. Māṁ tā yā sū chī kī. Tā sū chī 요. 장부제단에 적재마죠. 정부세는 소소야 운영을. 소소될 마제는 소소될 쪽을 다 간다. 즉 소속이 되두생이. 소소라고 하여 미션을 산 도저요 말레스. 단어는 레거네 피스. 즉그즉 사회자의 여리스. 요데 겐섬 레스토다 소셜 투요레스. 어디레스. cuando nosotros solo miramos um, como nos pro, nuestras dificultades, nuestros problemas, solo los miramos hacia afuera, entonces es cuando empezamos a, a decir que es mi problema, lo provoca esta persona, o lo hace este, o lo hace el otro. Es decir, provocamos, pensamos que el responsable o el causante de nuestro problema, es este que me hizo daño, es este que me ha dicho tal cosa. Es muy fácil señalar hacia afuera al responsable de nuestras dificultades, pero en realidad ese aquel que te dañó, es aquel que te despidió, solo es la condición, no es la causa, no es la causa de que tú te encuentres en ese problema. La causa... La hiciste tú mismo y el hecho de que viniera esa situación es porque tú mismo lo provocaste. Tú hiciste algo y trajo como consecuencia ese resultado. Hay un, hay lamas tibetanos que dicen, no hay un ser allá afuera que que diga, te voy a coger de la manita. Y te voy, tú que me caes muy bien, que veo que eres muy buena persona, pues a ti te voy a quitar todos tus defectos, todas tus faltas, te voy a dar todas las cualidades y te voy a llevar a un lugar estupendamente bien. Como tampoco hay alguien ahí fuera de nosotros que diga, ay, ah, tú te has visto que te portas un poquito mal, así que te voy a coger y te voy a arrastrar a los infiernos. No hay nadie ahí afuera, nadie tiene el poder de decir, a ti te llevo al, al cielo o a, a la, una tierra muy bonita, o a ti te, te llevo a un lugar muy feo. Y a ti te doy cualidades y a ti te hago sufrimiento. No hay nadie fuera quien está creándolo somos nosotros mismos está en nuestras propias manos el que nosotros podamos encontrarnos con felicidad o con bienestar el que nos encontremos con cosas buenas es únicamente cosa es algo que hicimos nosotros como también lo malo que nos sucede es por algo que solo nosotros hemos hecho por lo tanto la felicidad que experimentamos como el sufrimiento que experimentamos únicamente está en nuestras manos y si nosotros somos personas honestas no mentimos actuamos de manera sincera bien pues claro eso es lo que nos va a ayudar a encontrarnos con situaciones buenas agradables eso es lo que nos va a ayudar eso es lo que trae el bienestar pero si nosotros por el contrario somos personas que mentimos que engañamos etcétera pues claro eso va a traer como consecuencia malestar sufrimiento cosas malas así que la felicidad y el sufrimiento solo está en las manos de cada uno de nosotros. No es de a ah, fulanito me despidió, él es el causante de mi problema, o Menganito me, me hizo esto. Ellos son, no digo que a lo mejor sí, te ha despedido, él fue el que firmó, pero es la condición, solo es la condición que se presentó que hizo madurar algo que tú traías, una, la consecuencia de una acción que tú habías hecho.

Hay algunos que van a pensar, eso no me, va, no me suena muy bien lo que está explicando Lama, porque yo soy una persona que soy buena, que soy honesta, que tengo paciencia, que no digo mentiras, soy muy bueno. Pero me salen malas cosas, me, me tengo problemas detrás de otro, me vienen situaciones desagradables una detrás de otra, pero si soy buena, ¿cómo es que me vienen situaciones así? En cambio, hay personas que realmente son muy malas, muy deshonestas, hacen de todo y les salen bien y están felices de la vida. Parece que no les pasa nada, a ellos todos bien y a mí que me estoy portando bien, me va mal. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sucede así las cosas?

진들 참고셔야 돼. 쇼글 양조 용규레스다. 자치모 케 레나다 말레나 치모 요네요레스. 너데 인자 네 디지트 신의 용규레스. 어데 디데 마르스 진디 참고셔야 돼. 자고 망하다 강에 망 요한테 짜는 마르스 어데 내가 지신 거레스. 어. ¿Por qué se da eso? Pues porque en esta vida, aunque de verdad en esta vida seamos personas muy buenas, Observemos una disciplina ética y de hecho todas las religiones hablan de la ética y aunque imaginemos que nosotros somos muy buenos, mantenemos una disciplina ética correcta, somos honestos, etc. Y sin embargo, cosas malas unas detrás de otra como una lluvia constante que no para, una detrás de otra, cosas malas. Si nos suceden situaciones desagradables, cosas malas en la vida, no es el resultado de que ahora me estoy portando bien, no es el resultado de mi honestidad, de mi ética, de mi bondad. Las cosas malas que me suceden ahora en esta vida son resultado de lo que yo hice en mi vida pasada. Y en mi vida pasada no me porté tan bien como en esta y por lo tanto por eso ahora estoy experimentando las consecuencias de mis actos negativos. Pero ¿qué hice en mis vidas pasadas? Y ahora, como me estoy portando bien, estoy siendo honesto, mantengo una ética, pues estas acciones luego en el futuro, en las vidas futuras, van a madurar como situaciones muy agradables, una detrás de otra si me he portado muy bien. Entonces, incluso creas o no creas en las vidas futuras, lo que tú haces ahora lo vas a experimentar en el futuro, en las vidas futuras lo vas a experimentar. Y que, por lo tanto, el mal, lo malo que nos sucede ahora no es consecuencia de lo bueno que estamos tratando de ser, sino es consecuencia de lo que hicimos, no de esto, lo que hicimos en esta vida, sino lo que hicimos en las vidas anteriores. Y que, claro, no me deportaba muy bien y por eso vienen problemas detrás de otro. Pero no es consecuencia de mi honestidad, de mi ética, etcétera. Tanto que

Cuando miramos al sufrimiento, eh, eh, todos tenemos, todos lo vivimos, todos tenemos dificultades mayores o menores, problemas mayores o menores. Incluso en un mismo día, durante todas las horas del día, no hay un momento en que diga, no podemos decir, oh, durante las 24 horas de un día no experimente nada de malestar, porque siempre hay algo que. Corte ese bienestar que tenemos, que nos incomoda. Siempre hay algo, incluso en un solo día. Y eso es porque. Y dice que también. Incluso a lo mejor cuando nos encontramos, por un momento, eh, todos felices, una sonrisa aquí muy grandota. Y no tiene que pasar media hora. A veces solo en 15 minutos ya otra vez se les pones triste, empiezan a ponerse serios, empiezan a sentirse. Ya empiezan a salir los problemas. Y es porque. Mientras estemos dentro del samsara, estamos expuestos a experimentar sufrimiento, porque esa es la realidad del samsara. Uh -huh. ¿Eh? Y es porque es la realidad del samsara, ese es el samsara. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pensar ante esto? Uh -huh. kāngiṋ khāsi tsa tsa dhīli sāvā yungu rīs, <coughs> yīnā yā sāma jhē tāna sūsū sīm nā yā rōba yungu yā rīs, <laughs> kāntā sūsū sīm nā yā rōba yungu yā rīs, nā yā kāngiṋ sīhoṋ dhūkli, dhō dhīsi ma sūna, kī yā nyūru dhō sāma sāma, wā dhū qiān Entonces, si esa es la realidad del samsara donde nos estamos metidos, ¿cómo podemos enfrentarla? ¿Cómo podemos, mejor dicho, cómo podemos pensar acerca de esto? Pues todas las, piensa que todas las situaciones malas, desagradables que vives ahora son consecuencia de un mal comportamiento que tuviste en tus vidas pasadas y si ahora experimentas malestar es consecuencia de algo malo entonces algo malo hiciste en tus vidas pasadas algún algún comportamiento negativo has de haber hecho que ahora tienes consecuencias negativas eso mmm, ahora está madurando las consecuencias de mis actos erróneos ahora en esta vida maduran las consecuencias de mis actos erróneos de vidas pasadas eso no quiere decir que no exista alguna consecuencia negativa de una acción de esta misma vida, porque cabe la probabilidad, es posible que algo que hiciste en esta misma vida su consecuencia negativa también la estés viviendo en esta misma vida. Pero lo que más nos va a ayudar eh, a, eh, con nuestros pensamientos, lo que más nos ayuda para poder enfrentar mejor las dificultades, es pensar que son consecuencias, de actos que hicimos en vidas pasadas eso es lo que más nos va a ayudar aunque puede que cabe la posibilidad de que sean de esta vida pero pensar lo que son de vidas pasadas es mucho mejor más sano para nosotros y decir también bueno pues y bueno si es consecuencia de mis actos si es consecuencia de mis negatividades de mis errores pues bien, porque ya es uno menos que llevo en mi mochila, porque cada vez que hacemos una acción negativa es como que la estamos cargando a cuesta, hasta que está madure. Ya cuando está madure, pues ya salió de mi mochila, así que mi carga es un poquito más ligera. Y eso nos, nos da otra perspectiva, otra visión ante el problema y otra actitud ante el problema. Sí. Y aquellos de un nivel mucho más avanzado, aquellos que ya están muy, muy altos, cuando se les presentan dificultades ellos dicen qué bien ahora quiero más más que me vengan más más porque son para ellos ya son oportunidades para practicar pero bueno todavía no estamos a ese nivel ya quisiéramos pero por lo menos aceptar las dificultades como consecuencia de nuestros propios actos mm -hmm. <laughs> y bueno, pues aquellos, <laughs> eh, aquellos de nivel muy, muy, muy avanzado son aquellos que, ante las dificultades, ante los problemas, se alegran. E incluso dicen: Quiero más, que me vengan más y más gordos. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de decir. Pues entre más dificultades adversas, cada dificultad adversa es mi maestro espiritual. Cada ser que me afecta, que me daña, es una emanación del Buda. Entonces, claro, tiene una perspectiva muy diferente. Y, y claro, pues. Y, y, y dice, ya no, me ya no les está afectando. Pero bueno, eso es estar hablando de otro nivel ya que está fuera de nuestro alcance. Bueno, perdón, un otro nivel que ahora mismo no tenemos.

a través de estas tres, que se llaman las tres puertas. Las tres puertas que llevan una acción de cuerpo, palabra o mente. Porque todos los seres, todos, incluyendo hasta el pájaro que vuela por los cielos, hasta el insecto, la lombriz que está, se está arrastrando por la tierra, todos lo, las dificultades que experimentan todos es consecuencia de acciones incorrectas hechas con el cuerpo, con la palabra y con la mente. Entonces, si nosotros lo que queremos es ser feliz, pues es a través de acciones buenas con nuestro cuerpo o con nuestra palabra, con nuestros pensamientos. Inclu y toda la felicidad, todo el bienestar es única y exclusivamente consecuencia de actos buenos de cuerpo, palabra o pensamiento y por lo tanto incluso algo tan sencillito como un día de, de un día muy caluroso y de repente sentimos una brisa fresca que alivia nuestro calor, que, que es muy refrescante y muy agradable. Incluso algo tan sencillo como eso, como una experiencia tan sencilla, como algo fresco, es consecuencia única y exclusivamente de algo virtuoso que hemos hecho, algo bueno que hicimos y ahora lo estamos experimentando con un placer, un placer muy sencillo, pero es únicamente consecuencia de algo bueno que hemos hecho en la vida. Por lo tanto, cada uno tiene que estar atento y observando nuestras acciones, ya sea de palabra, las que hacemos con el cuerpo o con nuestros pensamientos, para asegurarnos de que sean acciones buenas y evitar así las acciones malas. ¿Mm? <laughs> luego el vale luego cómo podemos ser buenos con nuestro propio cuerpo es decir con acciones físicas no sí, bueno si por ejemplo una persona está trabajando una persona otra persona está trabajando en algo 진다데 요나 매나 찍을 때 샤르슬레가 레나 근데 누구 차수 좀을스 약버리스 음 고마워서 레가 진다 저 요나 매나 레가 찍버리스 진다 유두 약버세 매두 까마지 이나 알아서야 어 드네 마지아데 루코네 삼보쇼 루요르스다 진다 진다데 루 삼보사데 다 서마지 우마마고스 드네 용구할 때 중사 던져 연주시에는 Pues si una persona está trabajando e incluso no importa si uno es el que le está pagando o uno es el que le está pagando no, el hecho de que también podamos eh, trabajar tanto como lo está haciendo la otra persona es una manera con el cuerpo de ser honestos, de y igualarnos también con el otro en las actividades que realiza. En el sentido de que esa persona trabaja mucho y yo, porque tengo que descansar viendo cómo el otro trabaja. A lo mejor él está trabajando en una cosa y pues yo también voy a trabajar o, o, a, o en esa misma cosa o en otra cosa, pero que también demuestre que yo también, eh, al igual que el otro, tengo que trabajar. Y. Hay muchas otras acciones. Normalmente, cuando hablamos de las acciones físicas, acciones físicas virtuosas, es no matar, no robar, etcétera. Pero también un acto como este está hablando de un buen comportamiento que hacemos a nivel físico. ¿Cómo ya, y dice que hay que igualarnos con los demás, no importa que a lo mejor tú eres el que le estás pagando, pero a veces uno piensa que por como yo soy el que pago, yo tengo que andar con cierta arrogancia. Y el otro, pues así más sencillito, dice no, igualarse en, incluso en la manera de actuar y de andar. Se meta. Sí, sí. Si sí. de solo ¿no? O te hago Sí, o también si uno es el, el jefe y o el que está pagando, ir más rápido y el otro que se queda más atrás. Sino ir en igualdad, comportarnos en igualdad. En, es decir, ser honestos.

Si ya lo hablamos, en lo que estamos tratando, el desarrollar esa bondad a su nivel de máxima expresión, eso vendría siendo el, como el padre. Como habíamos dicho, hace falta un padre y una madre que dé lugar a un hijo, pues este es el, la parte del padre. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? Hace falta también la mamá, así que hablemos de la mamá.

Hace falta también la, la parte de la madre y la madre sería la sabiduría. Es verdad que hay cuando hablamos de sabiduría, pues hay muchos tipos diferentes de sabiduría, pero la sabiduría de la cual se está hablando es aquella sabiduría que conoce la realidad de los fenómenos, que conoce su realidad última. Porque si lo ponemos con otras palabras, estamos hablando de la sabiduría que comprende la ausencia de existencia inherente o vacuidad. Mm. Mm vale así <susurra> que así que eh, precisamente ya entrando en nuestro texto nos está hablando bueno en realidad nos está hablando tanto del método como de la sabiduría pero le está dedicando um, más estrofas para explicar lo de la sabiduría Entonces Va a mencionar unas líneas. No, de corsa, tunchu tongaru be. Tunchu. Tongaru. Tunchu mindu, tunchu dosum. A tongo, tongo. Tunchu mindu. Tunchu san. Mara tunchu tongge. Tunchu tongge. Me me me. Pe peja teu sigma da sa, sa wa sholo. Sí, sa wa, sa wa, sa wa. Re re tunchu. Adre sha, re sha gonta dushu tongge. No, Entonces, este texto está compuesto por Nagayuna y se lo, da, se lo está componiendo, hablando a un rey de la India. Y dice así: Oh rey, en vez de arruinarte, yo explicaré a través de las escrituras

su atención. Oh rey, en vez de arruinarte, en vez de que tú mismo te arruines, en vez de que tú mismo te hagas daño, dice, yo te voy a explicar a través de las escrituras lo que es esa visión última, lo que es esa visión correcta. Yo te, a través de un razonamiento, te, a través de un razonamiento lógico de acuerdo a las escrituras, te voy a explicar lo que es la realidad, lo que es esta visión última de la realidad, esa visión correcta. Y escucha, le dice Nagayona dice, escucha y escucha con mucha atención, porque si tú mismo no quieres que te vaya mal, para que no te arruines, para que no te vaya mal, presta atención a lo que te voy a explicar. O en otras palabras dice Gesela, es como le dice Oh rey, para que no sigas dando más vueltas y vueltas y vueltas dentro del samsara, más vale que escuches con mucha atención para que puedas dejar de estar dando vueltas dentro del samsara. Y mm -hmm. así por claro, eso se refiere cuando dice no te arruines, es mm -hmm. decir, no sigas dando vueltas dentro del samsara. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

Y el tema de la vacuidad es importantísimo, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, porque incluso dice, incluso aquellos que simplemente por plantearse la duda, ¿será cierto eso de la vacuidad? Eso que cuenta, ya con la duda, uno ya está haciendo que el samsara empiece a temblar, empiece a moverse. Ahora, aquellos que no tienen. Aquellos de méritos muy inferiores, pues ni siquiera, ni siquiera pueden plantearse la sola duda. Así que, ya eh, lo que significa es que el tema de la vacuidad tiene tal importancia que si uno la logra conseguir esa visión de la vacuidad, incluso aunque diga ya estoy encontrándole el gustito al samsara, me quiero quedar un poco más en el samsara, ya no puedes, ya vas de salida. Ya no hay una vez que consigues esa visión, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes retroceder. Así que en cambio, si solo se trabaja exclusivamente con el método, pues claro que a lo mejor a través del método pues uno pueda um, ir eh, disminuyendo, a lo mejor trabajando con sus engaños, pero los engaños de, o emociones aflictivas de raíz no pueden eliminarse solo con el método. Y aunque momentáneamente pueden apaciguarse, siguen estando presentes. Así que el, el único medio para poder eliminar total y completamente a los engaños es desarrollando la vacuidad. Vamos a la estrofa 79. Dice así, esta profundidad dotada con significados tomados de las escrituras y que más allá de las acciones incorrectas y de los de las acciones meritorias no ha sido degustada por aquellos que temen a la falta de fundamento, los otros quienes aún están en el sendero o e incluso por nosotros mismos. Uh -huh. ¿Sí?

esa estrofa quiere decir que, que las acciones tanto negativas como las acciones meritorias que, ha, que son la causa del samsara es es ir más allá Ir más allá de estas acciones, buenas o malas, pero que siguen siendo de las causas del samsara. Es ir buscando esa, esa enseñanza profunda, y por eso le llaman profunda, es una enseñanza profunda que va más allá de crear el samsara, que ya no es causa del samsara, y que trae consigo la liberación del samsara. Esta enseñanza que para aquellos eh, de otras filosofías, para otros o para uno mismo, que por el miedo a la falta de existencia, a la falta de... al que no exista el moral, etcétera, uno no lo experimenta. Es decir, que... que cuando, cuando uno está hablando de la vacuidad, que es, la, es lo que nos va a salir a sacar del samsara, ya no se vuelve causa del samsara, al contrario, su finalidad de la vacuidad es liberarnos del samsara. Y este, y este puede provocar miedo, aquellos que pues empiezan a planteárselo puedan provocarles miedo, aquellos que ni se lo plantean pues no les va a provocar nada, pero no dejarse llevar por el miedo de la falta de fundamento. Por eso dicen en el texto que temen a la falta de fundamento porque todavía, y tienen ese miedo, ese temor, porque todavía no lo han experimentado. Y entonces, es que ese miedo, ese temor, no se convierta en un obstáculo que te impida a desarrollar la visión de la vacuidad, a descubrir esa visión de la vacuidad. Uh -huh. bueno, pues mm. hacemos la, el, la, el ofrecimiento del shock que es el libro Rosita.